vez una disculpa por ser de un campo otro en donde pues, no tengo la más mínima idea del diseño, no tengo la más mínima idea de lo la cosa digital y de los formatos todos de los que han estado hablando en estas exposiciones. Al contrario, como que un poco como el profesor, mi interés desde el principio fue tratar de transmitir lo que veamos en nuestros módulos, en nuestras clases en la metropolitana, de transmitir a los alumnos de alguna manera una forma no tan equívoca como aparece en el salón de clase, sino un algo que pudiera unificar los conceptos, sobre todo teóricos, del campo en el que me desempeño, que es el psicoanálisis, la psicología. Yo realmente soy psicólogo, no soy psicoanalista. Fui muchos años psicoanalista, pero ya no lo soy. Soy psicólogo clínico, soy profesor de psicología, estoy por jubilarme, pues, un día de hacerlo. Más sin embargo, pues ese es el resultado desde 35 años de trabajar en la pedagogía en la UNAM y de psicología acá en la universidad. Vamos, las grandes dificultades que trataron precisamente de palabras como homosexualidad, como angustia, como muerte, como castración, como menstruación, etcétera, 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 que son conceptos básicos, no son palabras. Son conceptos teóricos. Pues se me tira, ¿no? Que la menstruación o la castración sean conceptos teóricos, científicos, y no palabras como narcisismo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es realmente el objeto? Me centré en un concepto, el narcisismo humano, que, bueno, según todos estos teóricos científicos de la psicología, de la filosofía, de la antropología, etcétera, etcétera, dice que todos somos narcisistas, ya sé que hay algunos que exageramos, pero vamos, el narcisismo es una cosa que se encuentra en todos nosotros, ¿sí? De una u otra forma, vamos, en el género de lo femenino, en la belleza, ¿sí? En el género de lo masculino, en la formalidad, etcétera, etcétera, pero vamos, esa es la dificultad de todos estos años. Los muchachos como que escuchaban las palabras que deberían de escuchar en un solo sentido, lo escuchaban desde su propio tímpano. Y pues produce una serie de confusiones, vamos, que enriquecen lo que la persona está escuchando cuando se está hablando en clase, más sin embargo produce una especie de desencuentro, descomunicación, desentendimiento de la especificidad del concepto teórico del que se está hablando. La psicología nos ha pasado mucho tiempo, pero yo creo que hoy en día podemos decir que se trata de una ciencia del humano, de la humanística, pero es una ciencia puesto que tiene un objeto de estudio formal. Y que, bueno, y que todos los conceptos que utilizamos los psicólogos pues son exactamente los mismos en todas partes de la China continental, Rusia, Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todos las partes del mundo, todos los conceptos que se utilizan en el cuerpo teórico de cualquier ciencia, en este caso la psicología, de la psicología, son exactamente, quieren decir lo mismo. La dificultad del salón de clase es de que no todos oímos lo mismo cuando salen esos conceptos en forma de palabras, o significantes, o significados, o significaciones. ¿No? Todas esas posibilidades múltiples que tiene el lenguaje, el verbo, la palabra, ¿ven? Que es realmente esencial para poder entender cómo se constituye el psiquismo humano, el poder entender cómo el lenguaje es la vía de entendimiento o desentendimiento de lo que nos estamos tratando de decir. Vamos, con esas dificultades todos estos años de trabajo, pero vamos al final del trimestre, trabajamos con trimestres, con semestres en la UNAM, con trimestres en la metropolitana, Xochimilco, pues se llegan a metas de enseñanza-aprendizaje, logramos tener, decir así, que las personas que entraron en el proceso, pues llegaron al conocimiento de aquellos conceptos. Más sin embargo, la forma de abordaje de todo eso sigue siendo, por decirlo así, demasiado tradicional.
nos referimos a los 25 tomos de las obras completas del siglo XIX, a los 16 libros publicados de Jean Flacan, etcétera, 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 etcétera. O sea, tenemos un acervo bibliográfico enorme, más la única forma de acercarnos hasta hoy en día es a través de la literatura de una forma de la hispánica. Lo cual, pues obviamente, nos coloca antes de los picapiedra. Sí, vamos, yo creo que de hoy en día, como han sido las exposiciones que hemos estado escuchando, bueno, nos están presentando posibilidades de difusión de nuestros conocimientos de una manera u otra, totalmente diferente de la que teníamos el siglo pasado. Vamos, aunque las redes empiezan por ahí en los 70, se imaginen en las universidades, pero pues hoy en día es como que esencial. Sobre todo, creo que en un mundo que se está tratando de desarrollar en un conocimiento ampliado y en una diversidad de posibilidades, ¿sí? Vamos, centrando, la temática es tratar de transmitir de alguna manera, a través de la tecnología, contenidos teóricos de una ciencia para que tenga alcance a aquel que haga clic. Se trate de quien se trate y creas la meta que traiga. ¿Sí? Vamos, los documentos han sido organizados de tal manera para que como que haya una lógica formal de encuentro con lo que está allí dicho. ¿Sí? Vamos, la necesidad se vio movida por tratar de encontrar satisfacción y aparece en la metropolitana Xochimilco el laboratorio de objetos de aprendizaje, donde, bueno, ahí es donde está la posibilidad de trasladar esto, que se trataba de algo totalmente tradicional, textual, y que seguía con la cosa de tenerlo que leer página por página, a una forma de integración con tutorial como ha aparecido acá, de autoevaluación como ha aparecido acá, y de contenidos pues totalmente en la... Y bueno, creo que de espejo, ¿ves? Uno se puede vivir muy bien mirar ahí a través de todo esto. Y bueno, hay un reconocimiento de la imagen que muchas veces uno se la pierde por las prisas, y que, vamos, hay una profesionalización, creo, pues porque estamos en representación de un discurso afectivo y de nuestra propia personalidad. Lo que está aquí en juego es nuestra personalidad, nuestro ego, nuestras formas de pensar, de sentir, lo que sentimos por los demás, por los alumnos, por los maestros, por la escuela, por la educación, etcétera, 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 y nuestra posición político personal que tenemos ante toda la situación actual. Pues porque, bueno, aunque nuestra tendencia es de meter la cabeza en la arena, vamos, hay situaciones en las que, bueno, uno, si yo quiero aprender pues, biología, pues puedo adentrarme. Si quiero aprender física, puedo adentrarme. Si puedo aprender economía, puedo adentrarme. Esto no hubiera sido posible sin la ayuda del diseñador gráfico, de Daniel Cruzalco, un chavo que estaba estudiando diseño en ese entonces y fue el que me ayudó a plasmar las primeras imágenes a través del diseño gráfico y bueno, transportar todo eso que antes era pues, simplemente palabras, vamos, simplemente palabras en una otra posibilidad, que bueno, eso es a lo que se está tratando de llegar, a que todos estos contenidos teóricos que antes aparecían meramente en un libro puedan aparecer virtualmente y tengan todas esas posibilidades de interacción y de consulta al mismo tiempo, que da la posibilidad de que en una de esas podamos tener procesos pedagógicos, didácticos y de enseñanza, aprendizaje más autónomos, más auténticos, honestos y profundos, sin que nadie tenga que venirnos a decir que estudias. ¿Y cuánto sacaste? Cuando tenga la suficiente honestidad para decir, yo ya sé, o todavía me falta un poco, que seamos honestos con nosotros mismos. Y no nos sigamos escondiendo en espejos. Sí, bueno, dejaría, no sé, son imágenes, vamos, lo que hemos logrado a través del laboratorio de objeto de aprendizaje, son plasmar eso en imágenes, en gráficas, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, ahí el mito T,
No tiene nada que ver con eso, calor. Ni con la Torre de Babel, ni con Hussein, ni con Obama, ni con Bin Laden, ni con 50 millones de muertos de hambre. Sí, el mito, Dios no existe, es un mito. El mito obviamente es una dimensión antropológica de la, que va más allá de la historia y de la realidad. ¿Qué son los conceptos que Freud utiliza para darle una imagen al psiquismo humano? Que sí es engorrosísimo, trabajosísimo, difícil, bueno, y la arrogancia de los psicoanalistas. Fíjense los profesores de psicoanálisis, y sus cuotas, y sus elecciones, y sus preferencias, y tú sí, y tú no. Tú no estás apto. Si yo admiro a otras personas, por ejemplo, al Mosh. O sea, yo creo como el Mosh que todo aquel que tenga el deseo de saber debe de tener la oportunidad de hacerlo, y todo aquel que se sienta obligado a hacerlo debe de tener suficientes valores para no acercarse a donde no le corresponde, y no es su lugar. Agradezco a la universidad la posibilidad de que estamos intentando trasladar todo esto a lo digital, sea plausible y ampliable a todo aquel que tenga deseo de hacer. Y una